¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Culti, responsable de este espacio. Si vos ya me conocés y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quédate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola. Comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias. Y hasta la próxima. Preparamos para el siguiente combate, donde estará en juego el título sudamericano. Será 10 rounds, categoría Super Mosca. Y por él se enfrenta en el rincón azul. Quien acusó en la balanza 52 kilos 100. 5, 2, 100. Con un récord de 18 peleas. 7 ganadas, 8 perdidas, 3 empatadas. 4 de ellas ganadas por nocaut. Es oriundo del Chaco y está radicado en la ciudad del Bajo Flores, en Capital Federal, Abel Silva. Y en el rincón rojo, quien ayer dio 52 kilos 100, 5-2 100, con un récord de 14 peleas, 13 ganadas, 1 perdida, 5 de ellas ganadas por nocaut. Oriundo de Las Heras, provincia de Mendoza, representante de ellas ganadas por nocaut. Oriundo de Las Heras, provincia de Mendoza, representa el barrio Los Vecinos. Actual campeón sudamericano, categoría Super Mosca, quien expone por cuarta vez su título, Kevin Muñoz. Primer round. Sonrían para la foto de Merlo. Bien, señores, les recuerdo, son profesionales. Cuidado con las cabezas, los golpes bajos y en la nuca. Obedezcan mis órdenes, cumplan con el reglamento, se saludan y a sus rincones. ¿Cómo no, señor juez? Buena tarea, Víctor. ¿Todo bien? Está listo, Riesco, está bien, Riesco. ¿Está para acatar la pelea? Veremos qué pasa con esta revancha. Segundo. Señoras y señores. Primer round. Boxear revancha. Kevin Luis Muñoz, bueno. El diamante, pantalón rojo, botas blancas. Un buen cross. Mendocino. Enfrente. Un buen uppercut. Abel Leandro Silva. Un buen boleado. El de rojo, el de botas rojas. Bien. Buen combate. El boxeador chaqueño radicado en Buenos Aires, en Cava. Con Esteban Gallego en el rincón. Del otro lado, Chacón. A tomar la iniciativa, sale Silva. Ajá. Buen 1-2 de Muñoz por dentro. Con velocidad bueno. Para entrar. Muy teniendo bueno. Teniendo lugar raya por ahora a Silva, que trata de achicar distancias. Intenta boxear, Muñoz, el mayor alcance de brazos, ir moviéndose. Parece. Vamos a ver si le da resultado. Silva trata de arrinconarlo. Vamos entrando en calor. Parece. En la noche de Merlo, en este reducto. Qué buena mano. Con calor popular, el 1-2 por bajo de Silva. Salió bien Muñoz, con un buen movimiento, tira cross el cross de para la izquierda. Tira el gancho para la izquierda. Acelerando y achicando Silva ahora, separando Sánchez. Genial. En la lona de Merlo. Un boxeo de primera. Domina el combate. Pasó de largo la derecha de Silva. Ordenando el árbitro. Claro. No está Muñoz del todo cómodo todavía en combate. Utilizó la mano izquierda en un par de oportunidades. Pero Silva está intentando no dejarlo pensar. Es un boxeador habitualmente lagunero. Muñoz.
de buenas cualidades. Buena guardia. Pero que se puede ir de combate fácilmente. Extraviar. Mete la izquierda. Buen round. Excelente apertura. Contracción. Voluntad de ataque, mete Silva. Gancho de izquierda. Pero no se queda en esa palabra, en la voluntad. 45-44. El abrazo de Muñoz quedan entrelazados. Es pura voluntad Silva porque no logra conectar golpes Muñoz. La domina. Justamente en el contraataque le gana, pese a que la iniciativa de Silva. Que no se empioje la pelea. 27-26. La producción de torneos. Un buen round. Un fuerte con Mauro, con Candia. Con Cristian en la dirección. Muy bien. Con los muchachos de vídeo, 4 en cada detalle. Excelente. Acelerando Silva, va a buscar. Bajo derecha, quedan entrelazados. Le levanto el pulgar al Susano. Está todo bien, Martín. Segundo round. Comenzó. Lo dice Riesco en palabra de comentarista. Vuelta bueno. Número 2. En la noche que tendremos título del mundo mosca. Se preparan de Marco, de Saladillo, Alanis, de Merlo. Bien local será la que va a buscar el título. Aquí pantalones rojos, botas blancas para el mendocino Muñoz. Botas rojas para el que va a buscar a gol Leandro Silva. Mete la izquierda arriba. Buena derecha en cross de Muñoz. El 1-2 de Muñoz. Muy bueno. Hay diferencia física a favor de Muñoz, de calidad técnica y velocidad, pero Silva va hacia adelante. Sí. Se encorva y tira los derechazos goleados. Ahí mete el gancho. 1-2 de Muñoz, pasó atrás. Parejo. Está castigando abajo Silva. Está buscando zona blanda. Suelto. Y está por sobre todas las cosas confiado el boxeador. Cross de chaqueño. Cross de izquierda. Fíjense cómo tira abajo. 1, 2, 3, 4 golpes. Excelente. Genial. Es una pelea para que Muñoz trabaje. Domina el combate. Si se queda solo en la tranquilidad de su capacidad técnica, de sus posibilidades de esquive, si no le aporta algo más al combate, lo puede llegar a sufrir en algún momento. Excelente. Va a buscar Silva, mete derecha arriba. Pareció moverlo Muñoz. Lo miro a Chacón del otro lado. Empieza a pararse Pablo. Porque Silva lo está rinconando a su pupilo. Que se buena guardia. La soga, que mete la derecha arriba. Y no deben olvidarse que en la primera pelea el 29 de enero, dos tarjetas fueron por la mínima diferencia, a favor de Muñoz. Excelente acertar. Ahí, por el canto de una uña. Gancho de izquierda. No. Siendo favorito, gancho como de llega hoy. Vamos, sin luchar. Tranquilo, sin luchar. Y en ese entonces venía de caer noqueado ante Aquino. Ahí va Silva. Dos, tres golpes de Silva. Lado, se está entregando el chaqueño, tira gancho, mete derecha, 1-2 arriba el mendocino. A razón de 4-5 golpes del chaqueño y 2 del mendocino. 23-22. Un buen round. Se le va a ir al humo el de Chaco. Y es el arranque del combate nomás. Muy bien. Se fue quedando Muñoz, pese a que algunos conecta, Excelente. Mete el chaqueño. Necesita una mano ganadora, Muñoz. Señoras y señores. Tercer round. Lo anunciaba Perazo y ahora el tercero. A boxear. Empatada de la pelea. Un buen cross. Para la tarjeta de boxeo de primera. Veremos la de la gente. Buena peja. Así está la de Riesco. 19-19. Igual buen a la boleado. De la gente. Se va Silva al humo, Insisto que Muñoz tendrá que aportarle un plus desde los físicos y mental a la pelea. Y boxear, ¿no? Porque, y trabajar. Porque ahí es cuando Silva aprovecha, cuando tiene esos quedos Muñoz como en el round anterior. Cuando entran las mesetas bien de Kevin Muñoz, se complica la pelea. Muy bueno.
Muy bueno. Está en el pressing, la cabeza, Silva. Apretando. Vamos, sin infracciones, buscando las sogas, el chaqueño. El que está a la izquierda de la pantalla en esa toma aérea. Ahora a la derecha. Parejo. Somos boxeo de primera. Dale, enganchate, prendete. En un rato, título mundial Mosca OMB. De Marco Alanis. Qué buena mano. Ahora título sudamericano. Super Mosca. El cross de Muñoz del título. El cross que está contra las hogas. El que va a buscar el Silva, el que se quiere quedar. Metió derecha arriba. Marcado. Genial. El pómulo izquierdo de Muñoz. Se va a entregar todo Silva, ¿eh? Silva le tira con todo lo que tiene, sí, ¿no? Sí, sí. Pegue o no pegue. Y se nota que Muñoz es un boxeador mucho más técnico. La cabeza atrás, los guantes, los dos. Claro. Que hay veces que sale muy bien de las cuerdas con algún golpe a favor, pero no debe dejar de trabajar. Excelente brazo, con lo que sea, con la cabeza en punta. Al filo de burlar el reglamento, Silva tirando a fondo. Ajá. Abraza a Muñoz. Se para Sánchez, lo percibe el árbitro a Silva. Buena guardia. En el marco de la vuelta, 3 de 10. Así arrancamos la noche de Merlo. Buen movimiento de Muñoz para hacerlo pasar de largo a Silva. Buen round. Anoten jueves que viene, boxeo de primera en el casino de Buenos Aires. Gancho. Uno, dos, izquierda. Tres golpes de Muñoz. Gancho en lo inhabitual de derecha. De un jueves por la noche estaremos en el casino al igual que el viernes. Salió bien Muñoz. Silva tiene el público a su favor. Usted ha llegado desde Cava para alentarlo. Gira Muñoz, mete la derecha arriba. Eso. 30 para el final. Mira detalles. Está bien, un buen combate. Buen 1-2 de Muñoz. Un buen round. Que se empleó por primera vez con certeza en la vuelta. Muy bien. Ahí afloró la clase de Muñoz. Ah. Excelente. Cuidado ahí, que si ahí. Quiere apoyarse en la tranquilidad de una mano de vez en cuando le va a costar, ¿eh? Ahí lo dio vuelta Silva. Se acabó Rincones. Cuarto round. Y volvió la efectividad. Comenzó. Cuarto capítulo, Martín Perazo. Bueno. A boxear, cuarta vuelta. Un buen cross. Salió Silva con todo. Buena pesca. Decidido. Vivaz. Un buen boleador. Contra un Muñoz que tiene que trabajar contra las sogas. Bien. Ahí está la tarjeta de la gente premiando a Buen Muñoz combate. Por un punto. Al igual que Germán Ruiz, con palabras de comentarista. No, Silva arriba, atención, ¿eh? Se amacó contra las sogas para esquivar con clase Muñoz. Ajá. Pero Silva está en combate, Silva está en pelea. Está bien. Muy que bueno. Muñoz esquive, pero tiene que trabajar cuando sale. Bueno. Cuerda, porque si no, alguna le entra. Y noto que anda abriendo la boca buscando aire Muñoz. La pelea es muy joven. Parejo. Acaba de arrancar. Y Silva no para encima, ¿eh? Anote. Parejo. Del sexto en adelante. Este detalle. Metemos la cabeza. Como qué pues en mano. La orilla ya busca aire Muñoz. Cuidado ahí. Sí, somos boxeo de primera. Cross de derecha. Mando abajo el mendocino. Cross de izquierda. No parece hacerle daño a Silva. Excelente. Que aguante y va a tirar. Va a buscar zona blanda. Genial. Hagan sus apuestas, amigos de boxeo de primera. Domina el combate. Sin infracciones, los dos, vamos. Sin infracciones, dice Sánchez. La ragaza va acumulando detalles. Claro. Estadísticos del título del mundo. Muy bien. Sabe vida y obra de la rebelde de Marco. Claro. Sabe vida y obra de la Chucky Alanís. Y el combate te permite ir a la próxima pelea en la real del fondo porque han bajado el nivel estos dos, ¿no? No el ritmo. Buena guardia. El ritmo no se bajó, dice Riesco. Y el ritmo lo impone el de Chato. Buen bueno. Movimiento para salir ahí desde las sogas de Muñoz. Excelente uppercut. Que acierta, pero se queda estático. Gancho en las izquierda. Sogas. Pero no le conviene estar ahí en las sogas y cambiarle gancho golpes a Silva, por más que en algunos momentos salga airoso, ¿no? Si no es negocio, me pregunto por qué lo hace. Lo domina. Porque no puede salir, porque domina. Cree que es mejor, porque está buscando alguna eso. Réplica como esa mano de mano derecha. No.
Tranquilo. Está viendo un buen combate. Vamos, bien. Un buen round. Percibo, noto en la atmósfera de Merlo cierta preocupación de organizadores. Seguimos. Sabemos que Muñoz está en la protección del dueño de casa. Pero se viene, Silvio. Está cerrando y lo cerró mejor. Quinto round. Si puede prevalecer el boxeo de Muñoz o si Silva comenzó. No va a seguir comprometiendo, Perazo. Bueno. Arranca la vuelta 5. Ahí ustedes aprecian la tarjeta de boxeo de primera. Buena pesca. Ese empate clavado en 38. Un buen boleado. Y la gente está opinando igual, ¿eh? El soberano del otro lado. Buen combate. Con los celulares, con los códigos QR. Para poder entrar a opinar, a votar, piensan igual que nuestro comentarista. Se va Lumo Silva. Es un boxeador que en los últimos tiempos ha perdido mucho más de lo que ha ganado. Muy bueno. De hecho, el récord es negativo. Muy bueno. Sin infracciones. De hecho, ha perdido 8 y ha ganado 7. 4 de las 7 por nocaut. Parejo. Va Silva arriba. Parejo. El de botas blancas es el mendocino, el favorito, el campeón. Qué buena mano. Que ahí lo emboca en 3 o 4 movimientos lucidos. Donde muestra la clase boxística. Cross de derecha. Cross de izquierda. Se resbaló muy bien. Lo jugó con Valera. Excelente. Genial. Pero Silva no le da aire, ¿eh? Lo vuelve a buscar. ¡Ojo con Rilo! Domina el combate. Guarda con el timekeeper. Están todos bien, Riesco. Claro. Para tranquilidad los hogares. Muy bien. 1-22. Buena la derecha que metió arriba. Excelente. Pareció sentirla al mendocino. Derecha de Muñoz después de hacerlo pasar de largo. Sur de arriba. Buena guardia. Se queda en un acierto, Muñoz. Ahora sí, lo castigo. Ahí metió el 1-2. Buen round. Sin infracciones, no. Pero son rounds muy excelente, uppercut. Sí, cada sí. Uno en lo suyo, ¿no? Y en estos 50 segundos se define, ¿eh? Cruzó derecha junto Silva. Gancho de derecha. Y otra más. Cuidado ahí. Busca el gancho con la izquierda, Muñoz. Y esa izquierda la dejó utilizar prácticamente, Muñoz. Lo había hecho muy bien en el primer asalto. Sin trabajo. Camina como flotando, Muñoz. Me cuesta encontrar una mano donde esté afirmado. Está viendo un buen combate. Un buen round. Sus números no marcan una capacidad de knockout grande. Pero Silva está ahí, Está ahí. Excelente. Tratando de llevar la última parte de la pelea para su lado. Después de esta vuelta. No. Va a tener que trabajar el de Mendoza. Sexto round. Round para Silva. Se vendrá el sexto, Martín Perazo. Segunda parte del combate. A boxear, amigos de boxeo de primera. Del otro lado, participando en las redes con nuestro hashtag. Buena pesca. De cada fin de semana. No. Ya cerquita del día del padre. ¿Quién se la lleva, papá? Bien. Muñoz, el de botas. Buen combate. Claras, el más alto, el que recibe contra las sogas. O Silva, que quiere cobrar revancha. Después de aquella derrota cerradita ante el campeón sudamericano. Derecha de Silva. Baja peligrosamente la mano Muñoz. Retrocede y no. Muy bueno. Fíjense. Ahí está el claro ejemplo. Más allá de que esquive, ¿no? Algunos. Se está calcando una pelea muy parecida a aquella, ¿eh? Parejo. A la 1. A la de Muñoz Silva 1. No, sin luchar, dice el árbitro. Vuelve a separar. Qué buena el suspenso mano. Que le da. Si un boxeador mucho mejor técnicamente como Muñoz
a cuentagotas lo haga. Cross derecho. ¿Y cómo cross trabaja Silva? Le da un suspenso a la pelea. Excelente. Una incertidumbre que atrapa. Genial. ¿Habrá muñeco la lona? ¿Habrá pajaritos en el aire? Se comió la zurda arriba. Otra zurda. Dos consecutivas. Lo da vuelta ahora. Bambolea Muñoz. Claro. Tiene un andar livianito. Muy bien. Las dos zurdas de este round, las dos derechas del anterior de Silva, no colocó ninguna, así Muñoz. Metió dos manos el Pumita. Buena guardia. 1-2 de Muñoz. Cross Kevin, le gritan. Buen round. Excelente uppercut. Está agazapado Silva para meter gancho la última izquierda. Mano de la vuelta 6. Gancho de la derecha. Pelea es pareja. Es alternativas cambiantes. Fíjate el avance, el ataque. La efectividad comparado a esa fue una buena derecha. A las dos zurdas de su rival. Eso. Cuando acelera Muñoz, tiene contracción al trabajo ofensivo. Un buen round. Saca una diferencia. Sumado algún buen esquive. O alguna buena derecha como recién desde afuera. Pero tiene que ser más sostenido, más equilibrado su trabajo. Excelente. Nos vamos bien, Porque si no se va otra vez Silva, como ahora. Séptimo round. Comenzó. Y que baja la cámara para ver a Chacón bajando. Bueno. Del escenario, a boxear. Un buen tro. Mirá Silva cómo lo recibió Muñoz del arranque, nomás. Un buen uppercut. Y Muñoz responde abajo. Buen pegue, 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 Pumita, pegue. Se levanta la gente en Merlo. Bien. Noche de título del mundo. Buen combate. En un rato tendremos el Mosca OMB femenino de Marco Alanis. Silvana me dice, no te olvides que de Marco. Peleó en Canadá. Peleó en Francia, lo voy a decir en un rato. Muy bueno. La noto muy bien a Silvana. Muy enchufada. Bueno. Para lo que viene. Después de haber estado por Brasil compitiendo, el que compite Silva. Parejo. Festejó su cumpleaños. Parejo. Para seguir a tono. Qué buena mano. Zurdi derecha de Muñoz. Linda, arriba. Cross de derecha. Cross de izquierda. La esquiva Silva. Excelente. Genial. Ahí está Muñoz. Está mejor el mendocino. Porque cuando boxea de esa manera, con los golpes largos, anticipando a Silva, lo frena. Una pelea que venía muy bien de Muñoz. Muy bien. Que pareció cambiar el rumbo en lo inmediato de su carrera. Excelente. Aquella en condición de visitante. Ajá. Y estoy notando que Silva abre la boca, que no tiró tanto en este asalto. Está bien que dio 6 furiosos, ¿no? Yendo para adelante y tirando. En la mitad del 21 en Colombia le estaba ganando muy bien a Roberto Barrera. Vino un tornado, un huracán, excelente, ¿se acuerda? Uppercut. No pudimos seguir con la transmisión. La transmisión y la pelea era al aire libre. Él ganaba gancho bien. Derecha. Estábamos en plena pandemia, no pudo terminar su faena. Y desde ahí además se complicó su carrera. La domina. Y este round es el claro ejemplo de que si Muñoz boxea, es mejor que Silva, ¿no? Pero está tardando, está no en este asalto, combate. Pero está tardando en hacer. Un buen round. Izquierda del cuerpo, izquierda arriba. Izquierda del cuerpo, de vuelta de Silva. Derecha a fondo, tras derecha a fondo. Muy bien. Se está regalando Muñoz, ¿eh? En el final de la vuelta. Excelente. Venía derechito y se regaló en los últimos segundos. En boxeo de primera, en esta producción de torneos. Lindo.
linda la última de Silva. Octavo round. Tiene mucha confianza Silva. Me hace acordar algún compañero de trabajo por acá. Va todas. Un buen cross. Con rictus ganador, por más que pierda, mira. Va a sacar a Silva, va. Un buen boleado. Lo asfixia en el arranque Muñoz. Bien. ¿Qué sale tirando? Buen combate. Mirá cómo sale Muñoz. Se envalentó a Muñoz, se calentó la pelea. Lo llevó Silva a Muñoz a un terreno peligroso, Sí, pero reaccionó hasta ahora bien Muñoz, Por eso digo, le mojó la oreja Silva muy Muñoz. Bueno. Y levantó a su gente. Muy Muñoz, bueno. Porque se plantó y a media distancia le conectó un montón de golpes. Es un final de bandera verde. Parejo. Y en este momento de combate, con boxeadores cansados, parejo. Cualquier mano plena te lanza la lona, Como esa mano. Izquierda que llegó limpita de Silva. Zumbó el rostro de Muñoz. Cross derecho. Cross de izquierda. Y queda más de medio round. Excelente. A ver qué pasa. 1.40. Genial. Tira carterazo Silva. Te emboca una de la lona, Domina el combate. Falló la zurda, metió la derecha. Abraza Muñoz. Claro. No se agache, dice el árbitro Sánchez. Muy bien. A 1.20. Excelente. Del octavo capítulo. Eso es lo que debe hacer Muñoz. Cuando él no puede salir contragolpeando, puede forzar el clinch. Ajá. Para rearmarse y hacer lo que más le conviene. Esto es boxeo de primera. Qué bueno, 1-2 de Silva recién. Buena guardia. Rincón. Muñoz no puede dormirse, no puede entregarse, no puede entregar nada, porque Silva siempre está con el dedo excelente en el gatillo. Excelente uppercut. No puede relajarse. Gancho de izquierda. Y tiene la necesidad de cerrar bien el round, Gancho de derecha. De no dejar caer lo que hizo en los primeros segundos. Lo dice el comentarista, que va a premiar a Muñoz en caso de que siga por esta vía. Si no, Silva se puede llevar de arrebato la vuelta. Faltan 30 segundos, somos boxeo de primera, producción de torneos. El clásico está ciclo. Bien, un buen combate. De casi 30 años round. En esta pantalla. Faltan 20. Linda de Silva. Doble izquierda, cuerpo, cabeza. Contra las sogas anda Muñoz. 1, 2, 3 golpes de Silva. Que busca un golpe ganador, que vuelve a abrazar. Se acabó Rincones. Noveno round. Boom, boom. Es el campeón en el rincón. Pablo Chacón. Bueno. A boxear. Un buen tro. Novena vuelta de 10. Esta buena es la tarjeta pecha de boxeo de primer empate. Con Silva yendo a buscar. Y el que deje la mejor sensación en los últimos dos capítulos se lleva la pelea. Buen Esta combate. Es la tarjeta de la gente. Arriba Silva por 4. Arriba Silva por 4. Para los telespectadores. Ajá. Virtuales. Muy bueno. Derecha de Silva. Muy bueno. La gente del viaducto preocupada, Y ocupada. Zurda de Muñoz. Hay un arsenal de posibilidades de acá parejo al final. De bandera verde. Qué buena mano. En esta revancha. A Silva. Abraza cross Kevin. De cross de izquierda. Excelente. Genial. No trabaja Muñoz otra vez. Y bueno, pero hay que ver el fondo físico que tiene Muñoz. Silva tira, domina, tira. La mayoría lo cerra en este momento, ¿no? Pero por lo menos va. Nadie duda de las condiciones boxísticas de Kevin Muñoz. Claro. Hay que ver una pelea. Muy bien. Apretada, con mucha contracción excelente física del rival.
¿Qué resto tiene en los últimos 4 minutos? Si llega con la lengua afuera. Ajá. Si tiene este tipo de artilugios para separar y para alejar al rival. Sí, cuando buena guardia. Silva casi entra de lleno, nuevamente. Ahí lo está boxeando bien. Muñoz. Uno, dos de Muñoz. Buen round. Excelente uppercut. Izquierda. Uno, dos de Muñoz. Gancho de izquierda. El chaqueño quiere buscar el momento exacto para sacudir una mano. Sacudió la izquierda, falló, sacudió la derecha, llegó. Buscó el cuerpo, busca ahora. Tiene que salir de ahí Muñoz. Empieza a botar. La bandera a cuadros empieza a mostrarse. Está viendo un buen combate. Entraremos en la última recta. Un buen round. Le prenderá el samba al de Mendoza. Muy bien. Pateará la moto el de Chaco. Excelente. Habrá pajaritos en el aire en la noche de Merlo. Último descanso. Que se acerca. Rincones. Décimo round. De fútbol continental. Comenzó. En Luján. Señoras, señores. A boxear. Última vuelta, sudamericano. El título. Buena pecha. Super Mosca. Se levanta la gente por el Puma. Por el Puma que va a atacar. El Puma que va a atacar. Ay, ay, bien. Ay. Que el Pumita te va a atacar, Buen combate. Y bueno, salió con todo, Con todo salió Silva a dejar las mejores sensaciones con los jurados. Lo embocó recién a Muñoz, que tiene que boxear y tiene que pelear. Y utilizar el jab, moverse, bueno, lo de siempre, ¿no? Que hemos comentado. Muy bueno. Ante un rival como el Puma, con corazón frío no va, Corazón caliente y atributos boxísticos, los que tiene que mostrar. Parejo. Kevin Muñoz. Recordemos que la pelea 1 fue muy pareja. Que esta es revancha. Que para la tarjeta de boxeo de primera qué es tan pareja como aquella. En el que los jurados dieron un punto en dos tarjetas para Muñoz y 6 para Muñoz en la más holgada, ¿no? Excelente. Hubo dos 94-95 y un 92-98 en aquella jornada. Domina el combate. Tire, 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 le grita Chacón. Por algo Chacón pide tire, 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 tire. Claro. Porque pasó medio round y recién tiró ahora. Muy bien. Quédame a mitad. Excelente. De voluntad ofensiva el Puma. Ajá. De voluntad ofensiva el Puma. Al calor de las cuerdas llegó la pelea guardia. Del final. Último minuto. Grita Merlo. En las vísperas del título del mundo femenino. Estamos en el sudamericano. Excelente masculino. Super Mosca. El nuevo del título. Es el que anda contra las sogas. Gancho de derecha. 40 para el cierre. Lo domina. El Puma busca. La domina. Es un round donde erraron muchísimo. Y si no conectan, por lo menos van a premiar al que va hacia adelante, ¿no? Y al que no traba. Un buen combate. Que es Silva. En el round de las imprecisiones, el que le pone el cuerpo a la pelea Silva. 18-17. Acierto de ascendente de mano derecha de Muñoz. Falló. Silva, metió Muñoz. Últimos 10. El Puma busca, Muñoz responde. Señoras, señores. Zurdi, la última la metió Silva. Final del boxeo. Y arrebato el carterazo de Silva para un final de combate con un signo de interrogante. Muñoz, Silva. Ahí está lo mejor del combate. Silva arrincolándolo contra las sogas. Muñoz dejándose. A veces salía y hasta contragolpeaba, pero después se fue diluyendo.
y las lagunas fueron cada vez más grandes en utilizar el buen visteo, las piernas, el jab para tenerlo a distancia, su calidad técnica, ¿no? Su velocidad en comparación con Silva, que va hacia adelante y miren, tira y le baja el cross de derecha y lo presiona. Y encima hubo algunos rounds donde los dos cerraron mucho, como en el último. Y ahí lo único que queda es un golpe y también la iniciativa de ataque, priorizarlas. En fin, Perazo, ya está todo listo para que después del resumen de esta pareja pelea veremos si habrá una tercera o no. A mí me gusta observar el rictus, los rostros de los técnicos. En el rincón de Silva hay un dejo de ver cumplido. Sí, de estar conformes. En el de Chacón, que es exigente y sabe que tiene a su boxeador como favorito, el rostro delata que no está conforme. Coincido. Que no está feliz. Y los boxeadores a la espera, ¿no? Con nerviosismo. Bueno, cuando pase el extenso resumen de la pelea Super Mosca, acá está Juan Acosta. Después de 10 asaltos, vamos a llegar a la decisión a través de las tarjetas. Ya está el supervisor designado, el señor Marcos Barbero, junto a la intendenta de Merlo, la señora Karina Menéndez. Fallo de la pelea. Tarjeta del señor Jorge Basile. 97 puntos, 93 puntos. Tarjeta de la señorita Carolina Mallorquín. 99 puntos, 91 puntos. Tarjeta del señor Carlos Villegas. 97 puntos, 93 puntos. Ganador por puntos en decisión unánime de los jueces. Y sigue siendo el campeón sudamericano categoría Super Mosca de Las Heras, provincia de Mendoza, Kevin Muñoz. Hago silencio porque la gente se reparte entre silbidos y aplausos. Hay un abucheo sostenido de la gente. Hay una tarjeta demasiado amplia, 99-91. En una pelea que no vimos nosotros, observamos mucho más pareja de lo que terminó siendo en esa tarjeta. Y en las otras también, porque el 97-93 del ataque, Muñoz ganó holgadamente y para nosotros no fue así. Dicho lo cual, el campeón sigue siendo campeón y la gente reparte entre aplausos y silbidos el reconocimiento final para los boxeadores que abrieron la noche en México.